Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquel el Mordenas Más con Diablo 4, el día de hoy, una nueva guía para el bárbaro, en este caso, la primera guía quizás que tenemos de la temporada 2, ¿verdad? Así que, eh, como habrán visto ya en el título, la miniatura del video y demás, vamos a jugar el bárbaro de ataque tectónico, el Abjival. vamos a ver qué tal se nos da, cómo lo terminé construyendo yo, porque la verdad es que les voy a traer eh, una variante. Pero a su vez les voy a recomendar otra más. ¿sí? Es decir, ustedes abajo en la descripción, como siempre, van a tener el link a la Wild Online, pero van a tener dos links. Uno a la variante que van a ver hoy en el video, que es mi variante, con algunos pequeños cambios. Y después les voy a dejar otra variante, que es la variante quizás más estándar, ¿no? que es algo más común, más normalito. Y ustedes ahí pueden llegar a ver en todo caso eh, qué les termina. Sirviendo o funcionando a ustedes en definitiva según tu estilo de gameplay. Yo siempre trato de aclarar eso, ¿no? Según cómo jugás vos y el enfoque que le das al personaje. A partir de ahí realmente le podés llegar a sacar un rendimiento u otro ¿no? a eh, tu personaje. Entonces, así que comencemos como siempre con el equipamiento. Vamos a ver. Eh, el bárbaro, en realidad, si nosotros dependemos de esta habilidad, como la están viendo en pantalla. abjiva, el ataque tectónico. En realidad, nosotros aquí, como verán, yo tengo 17 rangos para la habilidad, ¿no? 17 puntos, los 5 base y límite que uno puede colocarle a la habilidad, y luego el resto proviene todo del equipamiento que tenemos puesto. Bueno, teniendo eso en cuenta, miren ustedes el potencial, ¿no? Si potencialmente podés llegar a tener 17 puntos en una habilidad que encima hace muchísimo daño en área, bueno, ya nos podemos dar una idea de quizás. Eh, la utilidad y hacia dónde se orienta la variante se orienta mucho hacia lo que es el farmeo el farmeo es espectacularmente buena porque por una cuestión de que tiene muchísimo daño en área y eso te permite a vos limpiar rápidamente ya sea las Mareas infernales, ya sea la mecánica de temporada o incluso, por supuesto, las mazmorras de pesadilla. Por lo tanto, para lo que es el contenido en Game, yo te diría que es una variante muy completa, muy completa que toca todos los puntos y que encima también se va a comportar muy bien con los jefes. Eso también es algo que lo vamos a tener aquí. En el video del día de hoy, más adelante, vamos a hacer una demostración, vamos a pasar por todos los jefes del endgame, a ver qué tal, se, qué, qué tal le va y qué tal se comporta entonces contra ellos, ¿verdad? Así que teniendo todo eso en cuenta, empecemos. ¿Por qué tenemos tantos puntos en esta habilidad? Bueno, por supuesto, empezamos con el Martillo Infernal. ¿Dónde conseguir el Martillo Infernal? Se preguntarán ustedes. Quizás a mí, por ejemplo, me salió jugando esta zona. La zona de temporada y haciendo cosechas de sangre una vez que vos habilitas esto matás oleada tras oleada tras oleada de bicho y eventualmente eh, suele soltar buen drop suele caer buen drop ahora a mí me cayó ahí y es malísimo el mazo por lo tanto potencialmente puede llegar a ser muchísimo mejor Sigo hablando acerca de cómo y dónde conseguirlo, la bestia de hielo, la bestia de hielo, uno de los jefes del endgame, vas a tener la chance, vas a tener la oportunidad entonces de poder justamente conseguir este martillo infernal, este único, esta masa única a dos manos, que es espectacularmente buena por varias razones. Empezando por, por supuesto, el más 6, ¿no? De rangos de ataque tectónico. Imagínate vos que te da literalmente más 6 puntos de habilidad para esa habilidad. Ya de pique, es decir, ya de comienzo es extremadamente eh, bueno, ya es vale la pena. Vale la pena tener este martillo y vale la pena utilizarlo debido a ese gran incremento de puntos de habilidad para una habilidad que vos... La vas a estar utilizando todo el tiempo y a la cual le vas a sacar muchísimo provecho. Así que por ahí va eh, quizás algo muy importante. Al ser un martillo de dos manos, obviamente tiene más daño de arrollamiento. Pero después, las propiedades únicas que tiene, valga la redundancia, este mazo único de dos manos dice que tenés más daño con armas contundentes a dos manos. Por lo tanto, ya te está dando la pista de que hay que usarlo. Después, tenés más daño a los enemigos con el estado quemadura. ¿Por qué? Porque la habilidad única, dice que ataque tectónico prende fuego el suelo, lo que quema a los enemigos y les inflige hasta 5000 de más de daño durante 4 segundos. Lo importante allí es que quema el piso y que los enemigos quedan entonces impregnados desde ese fuego. Y por lo tanto pasás a hacerles más daño de quemadura. Para eso está entonces el la fijo la propiedad mágica en este martillo único a dos manos. Después tenés reducción de daño por parte de esos enemigos que estén prendidos fuego. Lo cual viene bien también. Y por último tenés entonces, como les había comentado ya, los rangos, ¿no? Es decir, más puntos de habilidad. En este caso, para ataque tectónico, que es una habilidad que vamos a utilizar y mucho. Bien, esto me parece que es un pilar. De el bárbaro Abjival, el bárbaro ataque tectónico, me parece que es un pilar extremadamente relevante. Y no te voy a decir que no funciona sin esto, pero la verdad es que pierde muchísimo poder. Imagínense ustedes, repito una vez más, que estamos hablando de 6 puntos de habilidad en, eh, que nos da esta masa. Por lo tanto, no tenerla, y la verdad es que es un bajón tremendo. Bien, siguiendo, siguiendo por las armas, yo te voy a recomendar que lleves masas en armas de una mano masas en cada una de las manos eh, debido a el daño extra de arrollamiento y porque además después le vamos a sacar provecho con eh, uno de los glifos que colocamos en los paneles paragon y alguna de las pasivas así que importantísimo que lleves doble masa en armas de una mano eh, repito ya inherentemente el arma tiene, como verán allí, daño de arrollamiento, lo cual es bestial porque nosotros apuntamos a eso, apuntamos a el daño de arrollamiento que tiene esta variante. Que si lográs meter bien los combos, es absurdo el daño que puede llegar a alcanzar. Eh, después, la idea es que tengas en el arma que estés buscando daño de arrollamiento. Que estés buscando fuerza al atributo primario. Eh, y algo importante es más daño mientras estás en el estado de besania. Sí, esto es extremadamente importante porque lo vas a combinar con uno de los nodos legendarios en los paneles para, aunque ya estaremos hablando más adelante. En términos de rasgos o aspectos legendarios que vas a llevar en las armas de una mano, yo te recomiendo eh, este que dice que atacar a enemigos con una habilidad básica aumenta hasta un 30% el daño de, te, de tu siguiente habilidad principal. Esto viene muy bien. Pum, pum, pum. Tres golpes y ya tu siguiente habilidad principal, es decir, ataque tectónico, hace hasta un 30% más de daño. Pequeño detalle, ¿no? Después vas a tener un poquito de cada punto de furia que generas mientras ya tenés el máximo de furia. Aumenta el daño de tu siguiente habilidad principal hasta un 30%. Esto es buenísimo también. Extraordinariamente bueno. Más que recomendable que lo lleves. Y por último... Por supuesto, en eh, la espada a dos manos, yo voy a llevar lo que ustedes están viendo en pantalla, que es las habilidades infligen hasta un 40% más de daño en función del recurso primario al lanzarlas. ¿sí? Re eh, reciben el beneficio máximo cuando ya tenés el recurso primario lleno. Bien, eso en términos de lo que son las armas. Pasemos al tema de las armaduras. En Botas, sí, yo voy a llegar que mientras vos sos imparable y durante 4 segundos después, obtenés hasta un 25% más de velocidad de movimiento y puedes atravesar a los enemigos libremente. Esto es buenísimo, ¿por qué? Porque es una variante que requiere, como ya les comenté previamente, eh, requiere que vos estés muy bien ubicado. Muy bien ubicado a la hora de utilizar la habilidad, porque pegás en cono, porque tu personaje ataca en ese, en ese espectro, entonces vos necesitas. Sí o sí, una buena ubicación. ¿Cómo la conseguís? De esta manera. Extremadamente fácil. Te colocas, te ubicas bien entre los enemigos para poder matar justamente a los enemigos que estarías necesitando. Para mí estas botitas van bien. Yo elegí unas botitas con triple resistencias que ya estaremos hablando al respecto cuando lleguemos a las joyas. Pero como verán, va muy bien este aspecto legendario. Después los pantalones. Acá esta temporada no hay vuelta, ¿eh? los tibault. Acá si sí hay algo que esta temporada ha llegado es colocar en todos lados, en todas las clases los pantalones de tibault. Esto es así, esta temporada ha llegado con esto y bueno acá me parece que no hay mucho más para explicar, verdad? Ya lo hemos tenido un montón de veces aquí en el canal, así que sigo de largo. Los guantes, yo acá en los guantes a mí me gusta llevar el aspecto que dice que los golpes críticos eh, con habilidades principales aumentan un 25% tu velocidad de ataque. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque en realidad vos Vas a golpear con ataque eh, tectónico. Probablemente salga un crítico. Si no sale a arrollar. Y encima te va a dar velocidad de ataque. Para seguir atacando con ataque tectónico. O incluso dar los básicos. Los tres básicos. Y activar este rasgo Y volver a utilizar esto. La verdad que es espectacularmente bueno este rasgo Y a mí me encantó llevarlo allí en los guantes Entonces, por supuesto que en guantes Yo al menos me gusta muchísimo las propiedades que coloqué ahora mismo Que son fuerza, daño de arrollamiento, golpe de suerte que nos da eh, la posibilidad de restaurar recurso ¿Sí? Restaurar recurso cuando golpeas enemigos Golpeas a tantos enemigos al mismo tiempo Con un solo lanzamiento de ataque tectónico Que tenés grandes chances realmente de... Recuperar recursos al atacar a enemigos. Y por supuesto que después más 4 a eh, el ataque tectónico. Así que acá tenemos más 4, más 6 dan un más 10. Y por supuesto que el más 2 del amuleto nos dan el total de más 12, más los 5 puntos base, por eso tenemos un 17. Pero bueno, no me quiero adelantar que ya llegaremos a la joya. Pero repito, en términos de guantes, si lo que querés reemplazar es el golpe de suerte y no te gustó, colocale velocidad. De ataque, velocidad de ataque: es muy importante tenerlo también en guantes. Después, en la armadura. Aquí la armadura. Yo la verdad es que considero que tengo una armadura muy muy mala. Porque no tengo reducción de daño en la armadura. Pero de momento me sirve para zafar y para seguir escalando. Pero necesito una armadura con mejores estadísticas. Repito, necesitas reducción de daño. Ya sea de reducción de enemigos cercanos, reducción de daño plano y armadura. Por lo tanto, vas a necesitar mejores estadísticas que la porquería de armadura que tengo yo puesta. Pero lo importante ahora mismo es destacar el tema de el. Rasgo o aspecto legendario que es desobediencia. Desobediencia lo vas a necesitar y mucho, viene muy muy bien. Y acá es donde yo quiero hacer una pequeña pausa y es, si no te gusta desobediencia, podés colocar perfectamente el aspecto legendario este de acá, que dice que tus habilidades básicas reducen el daño que te hacen un 20%. Esto es buenísimo, ¿sí? si a vos no te gusta llevar entonces el desobediencia en esta variante, podés reemplazarlo con este otro aspecto defensivo, el cual va muy bien. Y por último entonces en el casco, yo voy, como estarán viendo en pantalla, triple resistencia también en el casco, voy con el eh, aspecto legendario que dice que cada punto de furia generado mientras ya tenés el máximo de furia, resulta que lo que te va a dar es fortificación. Buenísimo este aspecto. Eh, defensivo también. Buenísimo. Y después yo le agregué más daño durante Besania. Ojo con esto porque va a estar muy interesante. Aunque en realidad yo les recomendaría o reducción de tiempos o por supuesto armadura total. Eh, más allá de las resistencias que yo las considero necesarias. Hablando de resistencias. Vieron esto, ¿no? Todas las resistencias a tope. Estamos muy bien cubiertos desde ese punto de vista. Así que pasamos a las joyas. Uno de los anillos. Para mí, desde mi punto de vista, y esto lo verán en todos los bárbaros del mundo, es este aspecto legendario que dice que cada vez que lanzas una habilidad de grito, se reduce 1.9 segundos su reutilización por cada enemigo cercano hasta un máximo de 6. Cada vez que usas un grito, ¿eh? esto es espectacularmente bueno. Tremendo. Es, te diría yo, clave para eh, el bárbaro y siempre llevarlo ahí. En anillos, si no te toca, si no te sale este aspecto legendario, buscalo en anillos a más no poder porque es donde sale. Después, eh, yo voy a llevar el anillo de furor rojo, este es el anillo único que te da Barshan, ¿no? Cuando lo matas a Barshan una y otra vez, una de esas veces, ¡pum!, te va a dar el anillo único. Eh, yo lo considero esta variante que está bien. Me gusta mucho además las propiedades, las estadísticas base que trae el anillo único. Por lo tanto, por ese lado le estoy sacando mucho provecho y me gusta y me parece que está bien. Pero eh, entiendo que hay mucha gente que no le gusta utilizar esto. Yo lo que te puedo recomendar como reemplazo en ese anillo, si vos no tenés el anillo único o no lo querés llevar, podés llevar o este poder que es el poder de temporada, que dice que tenés furia por segundo mientras estás en el estado de saña. Es buenísimo. Y si no... Este que dice que tus habilidades de grito generan furia por cada segundo mientras duran, ¿no? Eh, buenísimo, esto es tremendo también, yo iría más con este, más que con el de Besania, porque vas a estar utilizando más gritos que Besania, me parece a mí, aunque vas a andar más o menos ahí, eh, pero va muy bien cualquiera eh, de estos dos aspectos, de estos dos rasgos legendarios, si querés reemplazar por el anillo único. ¿Qué hace el anillo único? Dice que después de gastar 100 puntos de furia en, en un plazo de 3 segundos, lo cual pasa bastante seguido. Tu siguiente lanzamiento de martillo de los ancestros, ataque tectónico o golpe mortal, haces un golpe crítico e infligaste un 30% de daño crítico adicional. Brutal. Te lo voy a decir así. Esto es tremendo. Eh, y encima, yo repito, cuando vos logres eh, tener estos conceptos claros, vas a entender que podés garantizar los críticos. Garantizar arrollen si garantizas un crítico y un arrollar, se mezclan y te los muestran en pantalla. Yo ahora te estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, el hecho de cómo se eh, muestran los tipos de daño que estás haciendo. Bueno, te lo estoy dejando en pantalla que el mismo juego te lo aclara en una de las pantallas de carga. Bien, amuleto. Bueno, y acá hay otro único que creo yo que tiene que ir sí o sí. Que este. Eh, amuleto único dice que, ya lo hemos tenido varias veces aquí en el canal, y sobre todo también con el Nigromante cuando les traje las variantes, dice que tras gastar 300 de tu recurso primario, en este caso el bárbaro, la furia, después de gastar 300 de furia, tu siguiente habilidad principal arrolla. Ya tenés un arrollar garantizado. Y a su vez, si tus golpes críticos arrollan, infligen hasta un 120% más de daño. Habilidad primaria, digo principal. Habilidad principal. Va a arrollar. Mete más daño crítico. La verdad es que los combos ya se van viendo, ¿no? Y acá tenemos el otro más 2 a nuestras habilidades principales. En este caso, te doy un más 2 a todas las habilidades principales. Pero bueno, obviamente nosotros lo que queremos es el ataque tectónico y por eso llegamos a 17, ¿se entiende? 17 rangos de ataque tectónico, el cual va muy, muy bien. Ok. Eso en términos de equipamiento. Si no tenés este amuleto único, no pasa absolutamente nada. Te colocas un amuleto con desobediencia. Y en la armadura colocas el que te acabo de decir. Este aspecto que dice que tus habilidades básicas te reducen el daño recibido. Así vas bastante más defensivo. En caso de que no tengas o que no quieras usar este amuleto, lo cual está todo bien. Ok, términos de gemas, como estarán viendo, vida a full, vida a tope en las armaduras. Luego en armas vamos a ir full daño de arrollamiento. Esto ya lo sabemos muy bien. Y después acá, yo te diría que en términos de joyas vayas complementando según lo que te esté faltando como vi yo que con colocar aquí la gema la esmeralda que nos da resistencia al veneno y el topacio que nos da resistencia a los rayos ya con esto cubrí las resistencias entonces aquí me di el lujo de colocar un cráneo que nos aumenta un poquito más la armadura lo cual siempre viene muy pero que muy bien para esa reducción de daño de los eh, enemigos que hacen daño físico no así que viene muy muy bien Ok, eso en términos de equipamiento. Ahora vamos a hablar de los eh, poderes vampíricos. Bueno, acá hay. Eh, la verdad es que como que no hay mucha vuelta. Este también, por lo tanto, acá no debería haber muchos problemas. Luego vamos a tener un poquito de momancia. Este también ya lo hemos visto. Que cuando vos golpeás, eh, haces daño a todos los enemigos. Y esto vos tenés acá una doble función. Una doble función que le podés sacar a este poder vampírico. Una de ellas es justamente curarte. Una vez que lo utilizás, te curás un 1% de vida por cada enemigo que sufra daño. Buenísimo. Y segundo es activar la pasiva del ataque tectónico. Y ya hablaremos de las habilidades, pero ya te lo voy aclarando. Esto que dice que infligir daño directo a un enemigo con una habilidad que no sea ataque tectónico. Hace que tu siguiente lanzamiento inflige un 12% más de daño. Y se puede acumular hasta 6 veces. ¿Se entiende? Por ahí. Por lo tanto, si yo vengo acá y utilizo esto con el básico. Resulta que el básico, o cualquier otra habilidad, no, pero el básico en este caso probablemente sea el que lo eh, activa. Resulta que vas a golpear a todos los enemigos alrededor. Por lo tanto, enseguida ya le vas a cargar las 6 cargas. Ya le vas a acumular las 6 cargas a este ataque tectónico. Entonces, su próximo daño va a ser un 72% más de daño, porque 6 por 12 es 72. Está muy bien, ¿eh? te lo digo desde ya, que va muy, muy bien esto. Ok, eh, ¿qué más? Este. Este por supuesto que también ya lo vimos. Puntual Sanguino. Esto es para fortificarnos. Vamos a estar fortificados a tope. La verdad que va muy muy bien. Y a su vez que... Cuando tu fortificación supera la mitad de tu vida, obtenés más probabilidad de golpe crítico. Esto es buenísimo también. Ahí tenés un doble de beneficio extraordinario. Y por último entonces, sangre hirviente. Esto es para el tema de arrollar, que ahí lo tenés. Cada 20 segundos tu siguiente habilidad arrollará. Porque el primer efecto, la verdad que mucho no me interesa. Dejas, dejas como unas bolitas de sangre cada vez que tu habilidad arrolla. La verdad es que el daño que hacen es absurdo. Y no... es eh, Absurdo es el mal sentido, ¿no? Es decir, absurdo en cuanto que es totalmente irrelevante el daño que hacen. Pero sí que lo que querés es que cada 20 segundos... Tu siguiente habilidad arrollará. Mucho cuidado con esto, porque no la malgastes utilizando un porrazo, un básico. No. La idea es que tu siguiente habilidad que va a arrollar sea el ataque tectónico. Lo vas a tener aquí abajo, lo vas a tener en tu arriba de la barra de habilidades. Vas a ver que eh, tenés esa posibilidad. Por ejemplo, tu siguiente ataque tendrá un efecto de arrollamiento, me dice acá, y esto es debido a en los paneles Paragon, porque también tenemos un nodo legendario que justamente nos asegura que cada 12 segundos. Va a arrollar nuestra siguiente habilidad. Así que ojito y mucho cuidado con eso también. Ya lo vamos a ver ahora en un rato. El tema de los, de los paneles para Pero espero que haya quedado claro entonces. En términos de poderes vampíricos. Así que sí. Vamos con habilidades. Voy rápidamente con el tema de habilidades. Tengo algunos cambios. Con lo que es la versión más estándar. Porque la adapté más a mi estilo de juego. A mi estilo de gameplay. Que ya lo van a estar viendo en acción. Así que no se preocupen si no les interesa. Porrazo. ¿Por qué porrazo? Bueno. Básicamente. Por la fortificación. Más allá de que le coloco esta pasiva también. Que no está nada mal. Necesito la fortificación. Necesito eh, quizás generar fortificación. De una manera rápida. Para ya tener fortificación todo el tiempo. Una vez que lo lográs la fortificación. Ya la tenés todo el tiempo. Pero es muy necesario. Eh, poder justamente. Obtener fortificación. Rápidamente. Y por eso es que yo llevo porrazo. Si no te gusta. La mecánica de porrazo. Perfectamente. Vas con acometida. Movilidad. Y te garantizas besaña, así que ojito con esto. Bien, pasando entonces a las habilidades principales, por supuesto que ataque tectónico. Ya les expliqué que vamos con esta pasiva, ¿por qué? Porque la acumulas rápidamente y haces un 72% más de daño espectacular. Luego, acá es donde cambia la cosa. Acá es donde mi versión eh, es quizás más endeble, es quizás más enfocada a hacer daño y eso... Cuando llegue el nuevo modo de juego habrá que cambiarlo. Por eso yo les voy a dejar dos links abajo en la descripción. Una es la versión estándar y otra es la versión que yo estoy jugando. ¿sí? Cada uno sabe cómo juega el personaje y cada uno verá qué es lo que le gusta más y qué estilo de gameplay prefiere. Yo prefiero con el pisotón para generarme furia. Porque me garantizo otro ataque tectónico más y puedo concatenar 4 y 5 arrollar seguidos. Lo cual es un daño demencial. Ya lo van a ver en acción luego por supuesto que vida base el grito este es, es extraordinario y me parece de los gritos más de las habilidades más rotas del juego después repito no te gusta la versión con pisotón vas con la versión de el grito desafiante eso queda en vos eso queda en ver qué preferís vos a la hora de justamente estar eh, jugando y vas a ver qué te sirve ¿Qué te sirve? ¿Te gusta reducir el daño que te hacen? Además le sacas provecho por parte de este rasgo y aspecto legendario que estás llevando. También vas a tener la pasiva que te aumenta los efectos de la duración de los gritos. Este grito es espectacularmente bueno, nadie te dice que no. Y a su vez yo te diría que le colocas esto, ¿no? Que le, colo eh, le coloques esto que cuando te golpean genera furia porque así tenés otra manera más. De generar furia. Buenísimo. Este grito también. Pero yo la verdad es que prefiero este pisotón. Pum. Aturdo enemigos. Eh, siempre y cuando estén cerca. Y si no están cerca no me importa. Porque lo uso para generar furia. Y tener un ataque tectónico más. Que revienta. Usted mira, Mori, pero gasta muchísimo más que 40 de furia. Sí, pero tengo muchísima generación de recursos. Como estarán viendo acá. Generación de recursos. Como estarán viendo acá. Generación de recursos. Esto lo que hace es que justamente. En vez de generar 40. Me va a generar mucho más que 40. ¿Se entiende? Entonces yo no, no es solamente esto. Es tremendo, de verdad se los digo. Este, este grito también por supuesto que genera furia y nos otorga más generación de recursos. Entonces, activo este grito y meto pisotón, tengo la furia a tope eh, en dos instancias distintas y me permite a mí justamente spamear el ataque tectónico y liberar las cargas, de asegu las cargas aseguradas con eh, arrollar. Por lo tanto, es tremendo el daño. Bien, después seguimos por supuesto con esto, que te garantiza estar en y te garantiza un poquito de daño extra si estás muy rodeado de enemigos, mientras estés en el estado de besaña más generación de recursos y más reducción de daño, después tenés un poquito por acá las pasivas que ya habíamos visto, y acá es donde yo le agrego el tema de que tus habilidades que usan armas contundentes si infligen hasta un 15% más daño a un enemigo aturdido o vulnerable, van a ser todo el tiempo, por lo tanto viene muy bien, por supuesto que voy a llevar esto, y yo le sigo dejando este puntito acá, que aumenta nuestra furia máxima 3%. Ustedes dirán, no, Mori, ¿para qué? Yo sigo dejando este puntito acá. Si a vos no te gusta, se lo sacás y se lo colocas acá. Más reducción de daño en el estado de Zania, lo cual está muy bien. Y es buenísimo. No te voy a decir que no. Ahora, yo voy con esto. Acá no tengo ningún problema. Y por supuesto que mantenemos esto. Porque el daño que hace el ataque tectónico no es ni medio normal. Ok, eso en términos de habilidades. Y me parece que los paneles Paragon. Voy a destacar un par de cositas. Una de ellas es esto, eh, la rabia sangrienta. La rabia sangrienta dice que eh, la primera parte no nos interesa porque nosotros no estamos jugando con sangrado. Lo que nos importa es que dice que tu daño aumenta una cantidad equivalente a un 25% de tu bonus de daño mientras tienes besaña. Tremendo es esto, ¿eh? tremendo es. Espectacularmente bueno. Ahí dice bonus actual 55%. Es buenísimo esto. Cuanto más puedas tener, cuanto más puedas acumular, mucho, mucho mejor. Eh, después, por ejemplo, tenemos cositas eh, muy específicas. Como esto, por ejemplo. Entonces, esto nos permite a nosotros. Eh, como les dije, utilizar la masa. Cuando utilices eso. ¿sí? Después tenemos por acá esto. Poderío. Poderío dice que infligís un 8% más de daño al usar armas de dos manos. Después voy a tener este. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este triturador dice que por cada fuerza adquirida en el alcance, haces más daño al usar una masa. ¿Se entiende? Al usar una masa infligís más daño de arrollamiento. Es tremendo. Entonces es importante que vos logres entender todos esos conceptos y quedarte con esos... Eh, Pequeños combos, pequeños combos que vas a ir concatenando para poder sacarle el máximo provecho. ¿Cómo elegís qué arma querés hacer? Acá empecé, al menos, lamento no saber en consolas, lo lamento mucho, pero acá, como siempre, tenés la S para acceder a este panel. Y acá, si pasas el mouse por encima y haces clic con la rodilla del mouse, miren ustedes, con la rueda del mouse, yo hago clic y voy rotando. Selecciona automáticamente con el arma contundente o con el arma cortante, no. Yo voy con el arma contundente, porque tengo un montón de combos para hacer más daño con justamente eh, armas contundentes. Entonces, entonces es obvio que yo voy a utilizar para esta habilidad el mazo. Después, para lo que es el porrazo, voy a ir con las armas a, a una mano. Aquí esto es así por una cuestión también de velocidad de ataque y la probabilidad de aturdir que nos da justamente utilizar masas de una mano. Hablando de eso, en términos de pericia, obviamente que va a salir con el hacha de dos manos. Yo les dije, ya habrá tiempo de utilizar esto, ya habrá tiempo de volver vulnerable a los enemigos, y obviamente que ya llegó ese tiempo y es extraordinariamente bueno el daño de combo que le metes acá. Así que eh, todo esto va quedando bastante claro, ¿no? Imagino. Así que nada mal. Eso en términos entonces de habilidades, paneles Paragon, les repito, tenéis abajo en la descripción el link con la Wild Online para que vos puedas ver en detalle todo lo que a vos se te ocurra, lo vas a poder ver allí eh, con lujo de detalles para saber eh, dónde poner cada uno de los puntitos, qué glifos son los que estoy utilizando. Te nombré un par, ¿por qué te nombré un par nada más? Porque son los que a mí me parecía que había que destacar. Nodos que puedo destacar, el de resistencia al frío, ¿por qué? Porque me saco de arriba el tema de tener que colocarme una gema nueva, porque me, el, me ayuda a poder complementar eso. Y como verán, tengo todas las resistencias a tope, no me tengo que preocupar por el tema de resistencia, sino seguir equilibrando un poquito eso. Les dije, esta armadura es malísima, bueno, hay que buscar una armadura mejor, porque el tema de los eh, de los rasgos legendarios sale muy seguido. Yo lo debo tener por acá, mirá, acá ya tengo otro desobediencia casi a tope, y debo tener un desobediencia acá guardado también a tope, si me pongo a buscar, probablemente, mira acá tengo un desobediencia a tope, entonces todo esto sale muy seguido y todo esto se puede conseguir rápidamente lo que tenés que conseguir es una muy buena armadura que te permita a vos eh, que cumpla con todos los requisitos que vos estás necesitando, te repito reducción de daño es importantísimo eh, ok, eso me parece que por ahí va quedando bastante bastante bien, bastante completito Así que vamos a hacer una mazmorrita. Vamos a hacer una mazmorrita, por supuesto. Tengo por acá, mira, una nivel 66 con la cámara de abandonados. Vamos a ir por ahí a ver qué tal nos va. Hacemos una mazmorrita. Después de la mazmorra, hablamos del carnicero. Después del carnicero, vamos a. Eh, mazmorra, carnicero y jefes. Vamos a hacer una ronda y pasamos por todos los jefes a ver qué tal le va también contra los jefes. Así que bueno, eso sería el plan ahora mismo en términos de gameplay. Ni bien entras, mira. Tiro esto y genero furia. ¿Por qué genero furia? ¿Vieron toda la furia que generamos, no? Por esto, ¿sí? Obtiene 50 de tu recurso primario. Me dio 85. No sé si ustedes se están dando cuenta. Ya tengo la, la furia llena. La generación de recursos, si la aumentas es buenísimo. Repito, a mí por lo menos me gusta y me parece que está tremendo hacerlo. Eh, Tibault, rotísimo. Eh, Metamorfosis, rotísimo. Y bueno, es lo que hay. El primer ataque va a ser mucho más daño, porque les dije, cuanto más furia, más generas esto, esto está generando fortificación también como lo verán allí ahí está generando un poquito de fortificación, todo suma, todo cuenta así que vamos a ver, ese se va a transformar en un élite que venga a seguirnos ojito que al principio puede que seas un poquito frágil pero el daño es bestial acá por ejemplo bueno tenés un lanzamiento de extra y acá lo mismo saltaste para ahí, boom, ahí tenés un lanzamiento de extra ¿por qué no golpeo con el básico? bueno porque justamente el básico lo que va a hacer es sacarme a mí Sí, el básico me va a sacar a mí la oportunidad de que mi siguiente ataque arrolle. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenés que prestar atención. Vieron que ahí arrollamos. Pero ahora sí, podés golpear un poquito. Si haces daño, mire usted, ya estoy fortificado. Como ya estoy fortificado, ya está pronto. La verdad es que ya estoy en condiciones de seguir por acá. Prestar atención a esto. ¿Sí? Prestar atención al amuleto. El amuleto te va a permitir a vos meter muchísimo daño de arrollamiento, que es una burrada, señores. Es extraordinariamente bueno. Acá, si querés, puedes tirar los gritos. Tiras un poquito de gritos. Vieron lo que es el daño, ¿no? Vieron lo que es. El daño es bestial. Acá le puedes meter un par de básicos, generás furia y le metes ese enorme daño también, gracias, repito, al amuleto. El amuleto único te permite a vos garantizar. Eh, que tu habilidad arroye. No solo garantizas que arroye, sino que encima hace mucho más daño. Bueno, tremendo. Ahí, por ejemplo, gracias al pisotón me genero más recursos para tener otro ataque más. Tengo otro ataque más que resulta que me está dando la posibilidad de seguir borrando enemigos del mapa como si nada. ¿Sí? hay gente que acá le llama a este, a este bárbaro el de barrido, ¿no? Porque realmente pareciera que estás pasando la escoba, pareciera que estás limpiando la mazmorra de enemigos y es básicamente así, no te lo voy a negar, no te voy a decir que no, acá lo mismo, mismo concepto, ¿vieron el daño, vieron cómo limpiamos la pantalla de élites? Bueno, eso es debido justamente, como les estoy diciendo, al enorme daño que tenemos de arrollamiento, no solo eso, sino que encima de que tenemos un enorme daño de arrollamiento, se nos... Eh, se nos suma los distintos arrollamientos garantizados que tenemos. Entonces podés arrollar varias veces seguidas, consecutivas, y eso lo que hace es que eh, seas básicamente imparable con respecto al daño que tenés. En términos defensivos, ya vieron que quizás somos un poquito más endebles. Por eso les repito, por eso les repito y les quiero... Eh, dejar en claro que si vos notás, si vos sentís que este personaje le falta dureza, bueno, perfectamente lo que podés hacer, ¿sí? lo que podés hacer, si ese es tu caso, eh, perfectamente podés rotar, como ya te expliqué entonces, para que puedas eh, rotar y conseguir un personaje un poquito más equilibrado. Yo ahora mismo, como lo estoy utilizando para farmear, para subir de nivel lo más rápido que pueda, eh, el tema de los glifos, bueno, básicamente lo estoy utilizando de esta manera, ¿no? Lo estoy utilizando un poquito más ofensivo para poder, eh, bueno, pasar por ahí. Eh, a mí por lo menos me sirve. A mí me sirve y prefiero el desobediencia porque tenés la oportunidad de golpear a muchos enemigos de un solo lanzamiento de la habilidad y vieron cómo sube, ¿no? El tema de eh, el efecto de desobediencia. Si a vos no te convence, si a vos te parece que no, que por ahí no va y que esa no es la manera, bueno, quizás podés rotar perfectamente y te colocás que con los básicos resulta que... Eh, reducís el daño que te están haciendo. Bueno, perfecto. Nadie te va a decir que no. Pero no va nada mal. Ahí, por ejemplo, teníamos el arrollar garantizado. Bueno, hay que aprovecharlo. Eh, borrás enemigos del mapa. Repito, parece que estás pasando la escoba a lo largo de toda la mazmorra. Después, me garantizo críticos con esto. Tremendo. ¿Qué más querés que te diga? Es espectacularmente bueno. El daño que hacemos es absurdo. Dos por tres. También notarán, repito, que cuando utilizamos el ataque tectónico se nos llena el recurso ¿por qué? por lo que les dije el guante con el golpe de suerte el, gu el guante con el golpe de suerte lo que nos da es chance de generar recurso cuando golpeamos nosotros golpeamos igual a 20 enemigos todos juntos están bueno tremendo ¿no? me parece que puede ir por ahí también el asunto de eh, de cómo es que funciona así que bueno por ahí va quedando bastante clarito ¿no? ahora qué es lo que nos está quedando nos está quedando eh, el combate con el jefe quizás ¿no? bueno Vamos a venir por acá. A ver a este que le pasa. Lo matamos. Muy bien. Hacemos un poquito de esto. Volvemos a utilizar esto. Utilizamos dos veces esto. Ahí está, un par de veces esto. Para. Tenemos el 30. Tenemos 300. O sea que nuestro próximo ataque arroya. Vamos a ver cómo nos va contra el jefe. ¿Qué hacemos? Todo el combo. Porque tenés que estar imparable también. Me tiro esto, me tiro esto. Y golpeamos. ¿Vieron? No salió el combo entero. Le tuvimos que hacer un par de ataques para matarlo al jefe, ¿no? A veces sale, cuando te sale el combo entero, es extraordinario. Porque el daño, el pico que mete el daño de crítico más arrollar, es absurdo. Y saltan unos millones en pantalla que no tienen ningún tipo de sentido. Pero tenés que tener todo el combo activo. ¿A qué me refiero con todo el combo? Bueno, repito, tenés que estar... Dentro de Besania. Una vez que estás dentro de Besania, tenés que ser imparable por los Tivault. Resulta que tenés que tener el recurso a tope. Después de tener el recurso a tope, lo metés vulnerable al enemigo. Después que está vulnerable, descargás el ataque tectónico. Y es extraordinario. ¿Qué crees que te diga? Por ahí va bastante, bastante bien el asunto. Eh, bien, limpiamos inventario. Vamos a ver un poquito de. Eh, de jefes, ¿les parece? Hacemos una ronda de jefes. Repito, en términos de jefes, ¿cómo más o menos sería eh, su comportamiento con los jefes? Bueno, lo que les dije un poco, vas a depender bastante de lo que son los combos. Si los logras hacer efectivamente o no, si los logras hacer en tiempo y forma. Para poder one shotear a los jefes. Así que. Eh, vamos a empezar haciendo como siempre. Vamos, Barjan. Y vamos de ahí. Rotando a todos los, los jefes como siempre Por ahí A ver si podemos saludar al perrito Ahí está Y ahora sí, rotación de jefes Y vamos viendo Bueno, vamos con eh, Con Barshan, ¿no? Empezamos con Barshan Ahí tenemos los materiales, por supuesto Lo invocamos Y vamos a ver A ver cómo nos va contra Barshan Nuestro siguiente ataque Está garantizado, rollar Tenemos ahí el crítico Bueno, a ver, ¿qué pasa? Barshan Barshan Entonces, bien bueno, esto fue Varshan. Vamos a eh, rotar ahora con... ¿Qué tengo por acá? Lord Sir. Bueno, vamos con Lord Sir entonces. Bien, llegando a Lord Sir entonces, vamos a ver qué tal. Eh, y si... Bueno, si lo podemos matar. En buenas condiciones. Para seguir viendo, ¿no? Un poquito. Yo sé que muchos de ustedes son de mi palo. Es decir, que son como yo. En el tema de que juegan eh, en solitario. Entonces siempre trato de demostrarles a ver si estas variantes funcionan o no en solitario. Bueno, le hicimos 12 millones con el primero y 8 millones con el segundo. Ninguno de los dos fue crítico. Únicamente fue daño de arrollamiento. Cuando no sale el crítico. Ahí es cuando quizás eh, no one shoteamos tan fácil. Pero sí que lo matamos extremadamente rápido. De ¿eh? alorsir. Ahora vamos por Gregorio. Vamos a matar a Gregorio. Bien, a ver. Gregorio, ahí lo invocamos. Y vamos viendo. A ver qué pasa. Ok. Va a llegar. Saltamos. Ok. Bueno. Otra vez dos golpes. Al igual que Sir, Ninguno de los dos sacaron crítico. Únicamente arrollaron. Pero. Estuvo bien, ¿no? Cae bastante, bastante rápido. Eh, bueno. Vamos ahora por... ¿Quién nos está quedando? La bestia de hielo. Y luego, por supuesto, que vamos a... Eh, por Duriel a ver qué pasa. Pero, entonces, sería primero la bestia de hielo. Bueno, a ver. Bestia de hielo, entonces. Vamos entrando. Mismo concepto, ¿no? Eh, Besania. Vulnerable. 10 millones. Ok. Bueno, no está mal. No está mal. Eh, podría haber sido mejor. Y sí, si te sale algún crítico, probablemente lo one shoteas Pero no nos salió, así que no pasa nada. El único tema, sí, es ese. Que si no te sale el crítico, bueno, no lo one-shotteas. Ahí como nos salió un crítico de 50 millones, a esos bichos. Si nos hubiese salido, por supuesto, con eh, la bestia de hielo anteriormente, mira, casi 30 millones, probablemente lo one shoteábamos, ¿no? Está clarísimo. Eh, tremendo, ¿no? Me parece que. Va quedando bastante, bastante claro cómo funciona. A ver si nos tira el Hellhammer. No, mira, guantes y pantalones doble único nos tiró el señor eh, Bestia de Hielo. Mira que bien. Y ojo con esto que no está tan mal. ¿eh? Tengo otros que son malísimos. Eh, igual no deja de estar bastante mal Y esto por supuesto que es malísimo Ok, bien, el Hellhammer, ¿no? Necesitamos el martillo infernal Por parte de este eh, Bestia de hielo De momento no lo, no lo soltó ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí, vamos a por Duriel Bueno, muy bien, aquí llegando a Duriel entonces Sabemos que tenemos primero esta instancia, ¿no? Con los pequeños Y luego sí viene Duriel, el mismo Duriel Así que... Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sucede. Yo, sin meterle vulnerable a estos, ahí está. Debería ser suficiente. Y ahora sí, a ver Duriel. A ver cómo nos va contra él. Sí, que en definitiva, no sé yo. Bueno, 4 millones. 44 mil... Bueno, bien Duriel, eh. Bien Duriel, bien Duriel. No nos dio un Uber. No pasa nada porque queríamos demostrar simplemente... Eh, bien, ¿no? Creo que va bien. Eh, tremendo. ¿Qué crees que te diga otra marca Almas? Estas cuantos sacamos el otro día en el directo. Increíble. Bueno, sacamos unos cuantos únicos en esta rondita. Creo yo que estuvo bastante, bastante bien. Y creo que logré demostrar un poquito lo que quería, ¿no? Yo, a ver, en términos de esto, me gusta mostrar realmente cómo funciona la variante eh, en todas sus facetas, ¿no? Siempre me gusta tratar de traerlo en este estilo. Quizás alguno no hice esta ronda de jefes y demás, pero eh, por supuesto que con el bárbaro trato de traer las guías más completas, lo más completas que puedo, debido a que es mi personaje favorito y que quizás con el que mejor eh, podamos, eh, bueno, puedo manejarme y demás. Ahora, bueno, bien, y ahora quizás hablar un poquito, ¿no?, de... El carnicero, como les dije, ahora que me salió el hacha del carnicero me acordé y dije, bueno, antes de cerrar el video, vamos a hablar acerca del carnicero y cómo es este personaje, qué tal esta variante se puede llegar a enfrentar contra ese tan temible enemigo, ¿no? Bueno, tengo varios enfrentamientos, la verdad, que les voy a estar dejando la captura, ni bien, empecé a hablar del carnicero, pero a su vez, además de dejar las capturas, me gustaría buscar por aquí, ¿sí? Eh, a ver si lo logro encontrar, tengo grabado por allí algún encuentro también con... El carnicero, por lo tanto, déjame buscarlo por acá. Acá está. A ver si lo abro por aquí. Y aquí estamos, ¿sí? Eh, Como verán, nivel 100, por supuesto. Estoy haciendo una mazmorra nivel 64. Por lo tanto, el carnicero debería ser nivel 118. El combo, lo hago muy mal. Muy mal el combo porque no les estoy mostrando el mismo combo que contra los jefes. Contra los jefes ya les mostré. Activás la besaña, le saltás por encima para meterle vulnerable y tener el recurso a tope y pasarte y tener el multiplicador. Y utilizás el ataque tectónico. No hay mucho más. Mirá que no hay mucho más realmente. Pero aquí fallo. Porque no lo hago de esa manera. Y miren ustedes. Ahí está el carnicero. Mitad de vida, ¿no? Está claro que mitad de vida de un solo ataque. Otro más. Ahí está. Y ahí necesitamos uno más, me parece, ¿no? Volver a saltar. Ahí está. Y ahora sí. Eso, bien, 10 millones se terminó comiendo en el ataque final. No estuvo mal, me parece a mí que no deja de ser una variante muy muy buena. Y en cada uno de los enfrentamientos del carnicero, la verdad es que lo termina reventando. Eh, a mí, al menos, me pareció que sí, que así funciona y que va bastante bien. ¿Qué crees que te diga? Pero quizás por ahí eh, pueda llegar a tener alguna, algún defecto, ¿no? Si estás ya con el combo preparado, el carnicero no la ve ni venir. Lo one -shoteas. Me pasó, por supuesto, de one como si no hubiese un mañana. La verdad, como un estornudo. Así la termino quedando el carnicero. Pero bueno, ya lo habrán visto aquí en las imágenes que les he ido dejando pasando por aquí. Eh, ¿Qué estoy pensando? Bueno, estoy pensando en qué variantes van a ser las próximas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las próximas variantes? ¿Qué vamos a traer? Eh, de ahora en más. Bueno, de ahora en más. La idea es traer entonces. Eh, un poquito de. Bárbaro Martillo. ¿Por qué voy a traer el Bárbaro Martillo? Bueno, por más que me parezca aburrido, por más que no me guste jugarlo, lo voy a traer igual porque ya... Por lo que estuve viendo, realmente puedo compartir un montón de lo mismo, del panel Paragon, voy a compartir un montón de glifos, por lo tanto ya los tengo subidos, voy a compartir un montón de aspectos, un montón de equipamiento, por lo tanto me parece que puedo traer el barro martillo sin muchos inconvenientes, sin dolores de cabeza y simplemente hacer un cambio de un par de piezas y ya estamos jugando el barro martillo, la verdad que... Debería ser también bastante fácil y me parece que vamos a traer también un video específico matando jefes con ese bárbaro martillo también. Además, me gustaría transicionar por supuesto a Frenesí y ahí me voy a quedar un buen rato. ¿Por qué? Porque voy a traer Bárbaro Frenesí. Puro. Bárbaro Frenesí con espinas. Y Bárbaro después eh, Frenesí. Con distintos conjuntos de habilidades a la hora de utilizarlas. Así que se vienen cositas interesantes del bárbaro Frenesí. Que como bien saben ustedes y aquellos que no lo sepan. Es mi variante favorita por supuesto. Ya esto viene y data desde Diablo 2. Así que bueno. Veremos cómo seguimos progresando. Veremos qué más traemos. De momento lo dejo por acá gente como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta, se suscriben, lo comparten. dejan un comentario a ver qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video. ¿sí? Hasta la próxima. Salute.